quita el saco, porque ¿por tengo no? la camisa rota. ¿Por qué no te quita el saco? Oye, tengo la camisa rota. ¿Esa canción de quién es? Eso fue un hit. Eso fue un hit hace... No, ya veo. Hace 35 años. Eso fue un hit. Ay, llevo el gato enmochilado. Bueno, sí. Hermano, Dios en las Grandes Ligas. Oye. Dios en las Grandes Ligas, qué gusto estar con ustedes una vez más, con mucho deseo, mucho amor y mucho gozo del Señor, a compartirlo con ustedes. ¿Qué tal? Siempre, siempre, siempre. De verdad, Apóstol, mira, acabo de llegar de Florida y está caliente para Florida. Espérate, háblame de eso, háblame de eso. ¿Estoy hablando? ¿No estoy hablando? No, pero acabo de llegar, como que dice, quédate por allá, Florida. No, sino estaba cumpliendo con unos compromisos allá. Mira, tú eres la muestra del amor y la dedicación. Edgardo ya es un pastor en las Grandes Ligas y en las menores. Es un maestro. Y es un consejero muy especial para los deportistas. O sea, de una carrera que viene ya de allá, que era jovencito, de niño, que ahí comenzó su carrera en Venezuela, y sigue creciendo en un deporte con los sueños más bonitos que puede tener un hombre, de llegar a ser famoso sin saber si se iba a tronchar en el medio de la carrera, si iba a romper una pierna, si iba a romper algo y no iba a poder llegar a las Grandes Ligas, iba a quedar frustrado en la ilusión. Óigame bien cuando Dios tiene un plan con usted. Pero había un destino profético de parte de Dios en la vida de Gardo. Y al estar ese destino profético, produce un sentimiento y una firmeza en su alma, en su espíritu, en sus órganos, de seguir hacia adelante y decir, yo voy a llegar. ¡Fe! Fe, esa fe se preñó y cuando parió la fe de Gardo, parió pasión. Y ese era un Cristo que estaba bregando con él, ahí parió pasión. Y esa pasión parió, se preñó y parió consistencia. Y esa consistencia se preñó. ¿Y tiene quién está preñando? Está preñando Jesucristo ahí. Está trabajando en su interior. Y esa consistencia pare victoria. Y se hace un hombre grande, famoso, honrado, con una humildad tremenda en las Grandes Ligas. Y de ahí que viene gloria. Pero espérate ahora, mira lo que hace Dios. Tiene que volver de nuevo, pero a darle a aquellos que comienzan con la misma ilusión y la misma fe a jugar. Y que va a impartir, no solo va a impartir el talento de él, no solo va a impartir el tiempo que le ha dedicado al deporte, creyéndole a Dios y en Cristo Jesús, porque nunca abandonó a Cristo, siempre estuvo ahí. Y va a impartirle eso que es la triple unción, como yo le digo. La triple unción a esos jóvenes. Impartirle el talento que crezca, la fe, y ponerlo a parir pasión para que sigan y allí enseñarle consistencia para que sea usada como hombre del espíritu y como hombre del deporte. Ahora, yo quiero que ese momento que tú estás viviendo ahora, que es tan interesante, Gardo, porque tú puedes hablar de todo eso que yo termino de hablar, de verdad, ¿qué experiencias de cuáles tú nos puedes hablar? Ahora que ya no eres el jugador de todos los días, eres el consejero, eres el pastor y eres entrenador y maestro para aprender esto. Tú me vas a contestar después de esta pausa que regresamos. Vamos a esta pausa musical.
y contra corriente, pero decido siempre estar contigo. Contigo yo puedo ser fuerte. Dejaré excusas atrás y me atreveré a vivir la verdad que tu amor siempre me Mundial, el canal para toda la familia. Dios en las grandes ligas ha sido de mi ayuda. Espero que para ti también. Lo trae de allá abajo, para arriba, creyendo ya en el Señor. No vienen brutos, ni vienen eso espero. Así es que, cuéntame. No. Yo estoy aquí para escuchar. Es un proceso, usted o nuestros hermanos. Sí, allá. Nuestros hermanos. Okay. No, mira, le voy a contar rápido. Esto es un proceso. Cuando yo terminé de jugar, obviamente gracias a Dios me dio la oportunidad de tener lo que tengo, de hacer lo que hice. Pues ven a uno... La organización, en este caso la organización de los Mets, me ven como alguien que puedo transmitirle a los muchachos lo que yo aprendí y lo que Dios me dio. Entonces, voy a entrenamiento, hablo con los de AAA como los de rookie, igual. Uh-huh. O sea, la meta de cada quien, de cada jugador, es llegar a Grandes Ligas. El sueño de cada jugador es llegar a Grandes Ligas. Cuando te pones un uniforme, pisas un terreno de juego, es llegar a Grandes Ligas. Entonces, es un proceso, no es nada fácil, es un proceso que hay que llevar, que hay que seguir, es como un manual que hay que seguir, que uno tiene que guiar por eso. Entonces, cuando yo lo veo a ellos, me recuerdo cuando yo empecé. Cuando yo empecé y le digo, hoy te va a pasar esto, vas a sentir esto, cuando te llegue esta oportunidad, mira lo que vas a hacer. Y tú se lo acabas de decir y viene la situación y no lo ejecutan como se lo digo. Entonces, yo digo, es un proceso. O sea, es un proceso que tanto para ellos como para mí. Porque eso me enseña a ser mejor padre, me enseña a ser mejor amigo, me enseña a ser mejor esposo, mejor compañero, de lo que tú quieras. Y eso es lo bonito. Eso es algo impresionante. Maravilloso, maravilloso. Es maravilloso, Edgardo. Tener tú que entrar en el corazón, en la mente, en el espíritu, en la capacidad, en la técnica que tienes como jugador para llevarlo al lugar donde tú sueñas verlo. Y no hay sueño en ti, no, por eso, muchacho, para verlo, que sean mejores de lo que tú fuiste. Y uno, claro, eso es lo que yo digo. Mira, yo siempre le hago esta motivación. Mira lo que yo hice en Grandes Ligas. Yo hice esto. ¿Tú crees que tú puedes hacerlo? Me dice, sí. Entonces, eso es lo que yo necesito, que tú creas lo que tú quieres hacer. Y cuando Dios me da la oportunidad de hablarle
fuera de lo que es la pelota, fuera de lo que es un campo de un terreno de juego, le digo, mira cómo Dios obra en la vida de cada quien, esto te va a pasar, Dios siempre te va a buscar de esta manera, no espere que sea un Dios de temporada, porque Dios es para todo el tiempo, no es porque estás aquí hoy en día, tú vas a buscar a Dios para que te ayude en este momento, no. Dios no obra de esa manera. Dios obra de mientras tú perseveras con Él, Él va a estar contigo siempre. Y Amén. Él persigue el tipo el tipo de fe que tú tengas, ese te va a perseguir a ti porque Él busca a la fe. Dios Amén. Es fe. Entonces, muchos jóvenes se sorprenden y dicen, wow, yo si me trabajo a mí, me funcionó a mí, no soy mejor que tú porque no te pueden funcionar a ti. Oye, entonces, esa es la motivación y las ganas que me dan para llegar y compartir con los muchachos. Con su familia, con lo que Dios quiera, yo comparto y obviamente pues en el terreno de juego le enseño lo básico acerca del béisbol. Yo veo esa tendencia en ti, ese amor, oye bien, un amor paternal hacia los de las ligas menores. Yo veo más pasión en ti de estar con esos muchachos jóvenes que vienen que aún con los que están en las grandes ligas. Uh-huh. Oye, maravilloso, yo te admiro por eso, ha aprendido bien la lección y le ha sido fiel a Dios, porque está impartiendo lo que Dios te impartió. Amén. Vamos a la entrevista de Por Dios, vamos allá a esa entrevista, esto está bueno, buenísimo. Una superestrella en el béisbol, un siervo de Dios ya, hijo del Señor, lleno del poder de Dios y su corazón, el trono de Jesucristo. Manny Ramírez, Manny, ¿cómo te sientes, hijo mío? Bueno, principalmente quiero darle las gracias al pastor por hacer llegar a Jesucristo a mi cuerpo y gracias a Dios me siento bastante bien. Manny, ¿tus padres te hablaban de Dios cuando tú eras pequeño? Bueno, me deciste que yo desde pequeño, desde que estaba en Santo Domingo, mi mamá siempre acostumbraba a llevarnos todos los domingos a la iglesia. Y dime, ¿te hablaba ella del Señor en la casa, se sentaba a hablarte de Jesucristo y enseñarte esos modales cristianos? Bueno, como te digo, mi mamá siempre me lee mi Biblia, siempre a ella le gusta ir a su iglesia y siempre me está hablando de la palabra del Señor. Yo conocí a tu mamá tiene un corazón lindo y al conocer a tu mamá, pues he conocido tu corazón, porque tú eres igualito a tu mamá, dulce, un corazón noble, humilde como eres. Dime la experiencia con Dios después que recibiste a Jesucristo como tu único Salvador. Bueno, déjame decirte que a veces uno se siente aquí por los viajes, el ajetreo de la gente, uno se siente como cansado y cosas. Y yo siempre a veces le pido contra, Señor, ayúdame. Y mira, y a veces me siento bastante bien. ¿Crees tú que el éxito de tu carrera ha sido por la obra de Dios en tu vida? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que todo depende del Señor, y todo en el béisbol es suerte. Tú puedes tener tu talento, pero si no tienes la suerte y el Señor no está contigo ahí para ayudarte, tú me entiendes, yo creo que tú no puedes llegar a la meta que tú quieres. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que hiciste fue enseñarme la Biblia. La lees todos los días. Todo el tiempo, yo siempre leo mi Biblia, antes de yo ir a jugar, siempre leo el Salmo 23. ¿Es tu predilecto? Sí. Qué bueno, Manny, me gustaría que le diera un mensaje a toda la juventud que te sigue y los fanáticos. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi querido fanático allá en Boston, en Santo Domingo, que digan no a la droga y que siempre lean la palabra del Señor. Amén. Manny, Dios te bendiga y Dios te guarde siempre. Te amamos y te bendecimos. Gracias. Principalmente quiero darle la gracia al Señor por liberarme, por hacerme libre de todos mis pecados. Segunda vez quiero darle gracias a la iglesia Segadores. Y también quiero que mi esposa pase por aquí, por el frente. Yo sé que mucha gente me conocen como Manny el pelotero y siempre mucha gente por la calle siempre me preguntan, Manny, ¿qué tú crees
vas a llegar al Salón de la Fama. Pero ahora, este weekend, el Señor lidió conmigo y me enseñó que yo no necesito estar en el Salón de la Fama. Que donde yo tengo que estar es escrito en el libro de la vida. Y esta carta yo se la escribo a mi esposa con mucho amor. Juliana, Dios ha sido bueno a enseñarme a amarte con su verdadero amor. Negra, perdóname, porque yo en muchos momentos no te valoré. Creí que con las cosas materiales podría ser feliz y me olvidé que el verdadero amor solo se encuentra en Dios. Como Dios me ha hecho un hombre nuevo, yo quiero junto contigo, hacer un pacto nuevo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, y que seamos nuevos, que yo y mi familia serviremos al Señor. Así como me ven, perdí mi trabajo. Estuve a punto de perder mi familia por toda esa basura que te entrega el mundo, toda esa falsedad que te pinta Satanás. Que Jehová lo reprenda. Pero gracias al Señor, en este weekend todos nosotros nos quitaron la venda. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le doy gracias a mi líder, a Daniel, a María, a todos mis compañeros. Que rompamos la reversa. Que es para adelante que vamos. Gracias. Alerta TV, Cristocéntrico Mundial, el canal para toda la familia. Dios en las grandes ligas ha sido de mi ayuda. Espero que para ti también.
No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que mendigue pan. Eso cuando tú eres justo, como tú fuiste, Dios te educó muy bien, fuiste justo con tus compañeros, con tus hermanos, no había envidia, no había celos, el montrazo de la envidia había, pero tú no participaste de eso. Y querías lo mejor para tus compañeros, compañeros de equipo. Que tuvieron la oportunidad. Yo me acuerdo cómo tú ayudaste a Melvin Mora, cómo lo ayudaste. Trabajaste mucho y este trabajo fue muy efectivo. Y también a Roger Cedeño. Roger Cedeño, tú fuiste un arma muy, muy positiva para Roger, para Melvin Mora y para muchos más. Para muchos más. Yo veía como tú tratabas de ayudarlo y lo aconsejaba y digo, yo está muy bien. Como Carlos Baerga fue una ayuda para ti muy, muy importante. Muy importante. Toca. Jorge Toca. Jorge Toca. Muchos latinos que pasaron, sí. Y inclusive americanos, pero de verdad que Dios se manifestó muchas veces en lo que nosotros hacíamos. Y eso es justicia, uh-huh. Es justo hacer eso. ¿Cómo ayudaste a Belandia? Jorge Belandia. Hoy en día está con Filadelfia. Está como coach. Está como coach en Filadelfia. Para que veas. Todas esas ayudas, mira dónde se han extendido. O sea, sembraste y lo que sembraste, esa semilla creció. Porque amén. Sembraste la semilla más pequeña de fe. La sembraste y trabajamos duro en eso. La sembraste la semilla de la consistencia y que tenía que estar. Y lograron que son coaches. No sabemos dónde están los otros, pero sí sabemos que están bien. Melvin nunca pensó que iba a ser millones. Él decía, cuando yo le mencionaba, tú verás que te van a dar un contrato de 4 millones. Y me decía, pastor, usted está loco. A mí no me miran para eso. Fíjese, apóstol, que mucha gente piensa que mientras uno está jugando un deporte profesional como es el béisbol, como es el básquetbol, lo que sea, que no hay tiempo para dedicarle a Dios, pero es mentira porque sí tenemos tiempo para todo. O sea, el tiempo abarca para todos siempre y cuando lo sepas dividir. Recuerda que cuando cada vez antes de cada partido nosotros agarrábamos 20 minutos, 15 minutos, aunque sea, y nos reuníamos en un cuarto y ahí orábamos, ahí leíamos la palabra, ahí dedicábamos esos 20 minutos, 15 minutos para el Señor. Y esa forma era que nosotros podíamos, a veces, eso como nosotros lo creamos como algo que necesitaba nuestro cuerpo, nuestra alma. Era un alimento que necesitábamos. Un arma para vencer. Sí, y de verdad, yo muy agradecido con el Señor por esa oportunidad, porque Dios busca y él hace como Él quiere, y Él siempre que sus hijos tengan la palabra, de una forma u otra, le hace llegar la palabra a través de la radio, a través de un tratado, lo que sea. En este caso teníamos la oportunidad de reunirnos nosotros, nos reuníamos 5 o 6 a leer, a estudiar la palabra de Dios. El apóstol venía a otras personas y leíamos la palabra. Aún cuando íbamos al tú no ibas ahí porque estaba con los Mets, cuando íbamos al Yankee Stadium con Mariano. Mariano Rivera, el Duque aceptó a Cristo también allá, y Bernie Williams. Salían de allí y era la fe que había y la entrega. Cristo es jugador con los jugadores en las grandes ligas. Él es solución para toda la opresión que reciben los jugadores en las grandes ligas. Edgardo en las bases, Pedro en el montículo, Mariano Rivera en el montículo. Todo eso, algo le dio Dios a cada uno, a Edgardo, a Pedro, a Mariano, Melvin Mora y todo eso que están ahí. Algo le dio Dios. ¿Y sabe qué le dio? Le dio la fortaleza para que su fe sea consistente. Que tuvieran y aprendieran la certeza de lo que esperaban, que lo iban a ver, y lo vieron. Qué lindo, creerle a Dios, porque Cristo nos probó que su certeza en la fe, en Él, consumir la fe en Él, pudo hacer algo maravilloso, que es impartir y repartir vida eterna a causa de la transferencia de la fe. Un poco que pudimos recibir de la fe de Cristo, eso nos tiene sostenido hoy día, y creyendo que Cristo
al no verlo, lo podemos ver más en todos los hechos que Él hace a través Amén. De lo que hemos creído en Él y que gobierna. Cristo gobierna y está en gobierno. No necesitamos verlo físicamente, pero sí verlo con todos los frutos que Él da y todos los bienes y todas las bendiciones que Él nos da y produce para probar que Él vive para siempre. Amén, amén. Hermano, yo te digo que llame ahora mismo, que agarres el teléfono y llames por acá y pidas oración, y pidas más de lo que estamos hablando, de lo que es Dios en tu vida. Y dale la oportunidad para que vea que Él puede cambiar tu vida, puede cambiar la tuya y la de tu familia, y va a ser un gozo eterno. Eso es así. Amén. Cabeza Fernández. Y pare de contar. Y pare de contar. Fernando Tatí, pare de contar. Guzmán. Guzmán. Oye, Juan Guzmán. Juan. Eso es una cosa tremenda. Felipe Alou, tu ex manager. Mm. Hay muchos amén, que le han amén, creído amén. A ese Cristo. Y hoy día son hombres de la eternidad. Acepta a Cristo hoy. Y cuando lo acepte, te vas a encontrar con muchos de ellos allí en el cielo. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.